tardes, ¿cómo están? Una vez más por acá, Metafísica Maturín. Hoy, 3 de la tarde, en la hora de la misericordia, vamos a conversar acerca de esta cátedra que veníamos siguiendo todas estas semanas con el libro de Conciencia de sí mismo, Psicología del Alma. Recordemos que se pueden comunicar con nosotros a través de el celular 0412-223-8726 todos los viernes a las 3 de la tarde, porque nos gustaría que ustedes comentaran, participaran y pues digan si tienen alguna duda acerca de la actividad, la podemos conversar y establecer alguna participación que ustedes tengan así, pues no me siento como que estuviera nada más yo aquí solo dando esta actividad, sino que ustedes también están participando y están aprendiendo con esto. Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a dar que esta cátedra de curso complementario es un programa y la cátedra se llama Psicología del Ser, que lo hemos estado veniendo dando con el libro de Sanat Kumara y ahora con este libro. Conciencia de sí mismo, Psicología del Alma, de Rubén Cedeño. Y hoy con otro tema. La semana pasada estuvimos hablando del desenvolvimiento de otras cualidades del ser. Y esta semana vamos a tocar el tema de la pedagogía y conciencia de sí mismo. Porque hay que ver que la educación tiene que ver con lo que vamos aprendiendo, con la conciencia que debemos tener de nosotros mismos, de la presencia de Dios, del ser. Vamos a hacer la actividad entonces sin más preámbulo, comenzando por la primera lámina y es donde vemos entonces el tema pedagogía y conciencia de sí mismo. Vamos a ver que tiene que ver con las técnicas pues de aprendizaje que tengamos. Tiene que ver con lo que utilizamos para aprender. Vamos a ver que este libro de conciencia de sí mismo, de dónde está extrayéndose esta información. Y lo primero que hay que saber entonces, ¿qué es la pedagogía? Y lo dice aquí, la pedagogía es la ciencia que estudia la educación. Quiere decir que nosotros, a través de esta pedagogía que vamos dando, las actividades, vamos educando a la gente, es la forma en que se estudia toda esta actividad que nosotros buscamos de lograr con ella el aprendizaje, que se tenga una educación. Bueno, es a través de la pedagogía, porque la pedagogía tiene la función de orientar las acciones educativas. Nos permite saber entonces las bases de cómo dar y cómo lograr que el que estudia reciba pues la educación que requiere. Por eso vamos también a darnos cuenta que la pedagogía también tiene que ver con o está asociada con otra ciencia, y es la denominada andragogía, que es la encargada de formar a las personas como humanos permanentes, teniendo en cuenta sus vivencias y experiencias. Esto es sacado de internet, de Google, del concepto de la pedagogía. Y tiene que ver mucho con lo que nosotros vamos adquiriendo cuando entramos en estas actividades, porque con las vivencias que vamos obteniendo dentro de cada día, de cada cosa que nos viene pasando, pues si nosotros aprendemos o nos formamos como seres humanos en el desarrollo de las cualidades del ser, pues vamos adquiriendo experiencia a través de las vivencias. Y por supuesto, eso se va a traducir en un aprendizaje, en una sabiduría. Vamos a obtener entonces
la inteligencia y la sabiduría que requerimos para qué, para que continuemos nuestra vida de manera perfecta y beneficiándonos de esas experiencias. Vamos a ver también que esta actividad entonces está dedicada a resaltar el papel de la educación como medio para el cultivo de la conciencia y para la manifestación del ser. Si usted está teniendo como una herramienta la educación, vamos adquiriendo conciencia. Y por supuesto, si concienciamos el ser o la presencia de Dios en nosotros, ¿qué vamos a hacer? Manifestar sus cualidades, manifestar el amor, manifestar la sabiduría, manifestar la voluntad. Y por supuesto vamos a tener la salud del ser, la salud perfecta del ser, la belleza del ser, la belleza y la provisión divina del ser, la libertad, la transmutación, el perdón que el ser también conlleva dentro de esas cualidades, van a ser manifestadas a través del cultivo de la conciencia. ¿A través de qué? De la educación. Pero sigamos adelante, vamos a ver qué más nos dice. Rubén Cedeño acá dice que el total de la educación, desde la doméstica hasta la escolar, en todos sus niveles, debe partir del principio del desenvolvimiento del ser o la concienciación de sí mismo. Quiere decir que entonces, cuando nos educamos dentro de la escuela, el liceo y también en nuestro hogar, lo que debemos partir es del principio de la conciencia del ser. No se ha hecho, sí se ha hecho. Es lo que vamos a estudiar a través de esta actividad de hoy. Vamos a ver. La educación entonces no debe de ser solamente la implantación en la mente de teorías comprobadas y fórmulas consabidas, lo que resulta pues necesario, si bien lo sabemos, tener muchas implantaciones en la mente de teorías resulta necesario, pero siempre hay un pero, vamos a ver qué dice. También se debe tener en cuenta la apreciación del ser, o sea, de tu presencia de Dios en ti. La presencia de Dios del individuo también debe ser tomada en cuenta. Lo que piensa, lo que siente al respecto y lo que puede lograr con el desenvolvimiento del ser, con que uno esté clarificándose y tomando en cuenta la conciencia del ser, lo primero que nosotros debemos entonces es desenvolver o aprender sobre el ser, sobre esas cualidades que nosotros debemos manifestar. Entonces, es importante que además de lo que es llenarnos de teorías a través de la educación que recibimos, no solo eso, debemos también desenvolver esas cualidades. ¿Qué pensamos? ¿Qué nos puede dar el logro de ese desenvolvimiento? Es lo que vamos a ver en la siguiente lámina. Esto se debe valorar a cada paso en el proceso de aprendizaje, dice acá. La nota clave de la conciencia de sí mismo es, en todo momento, concienciar por medio del aprendizaje. Concienciar por medio del aprendizaje. Concienciar tiene que ver con que
Nosotros, cuando adquirimos o sabemos un conocimiento, tenemos de qué se trata algo, entonces comenzamos a ese saber adquirido, actuar bajo ese patrón de saber adquirido. Y por supuesto, el aprendizaje tiene que ver con una información que uno aplica en las situaciones que se le presentan en la vida. Entonces, concienciar a través o por medio del aprendizaje, entonces, tomar en cuenta lo que vamos aprendiendo y llevándolo a la práctica, no quedándonos con ese conocimiento solamente para llenarnos de teorías. No es eso. Entonces estamos hablando de esa educación o esa concienciación que nosotros hacemos de las cosas que vamos aprendiendo. Porque no es solo leerse un libro y decir qué bello es, o leérselo tan rápido que no entendiste nada. No, es lentamente y tomando en cuenta cada una de los párrafos, de las palabras que vamos leyendo, y si no entendemos un término, buscar en el diccionario, buscar el significado y pues adquirir entonces ese conocimiento por medio de lo que llamamos, después de concienciar, el aprendizaje. Porque cuando ya sabemos algo, lo podemos explicar. Cuando ya adquirimos ese aprendizaje, pues lo podemos comunicar a otros. Eso es lo que está buscando la pedagogía de la conciencia en sí mismo de cada uno de nosotros. Vamos a ver qué más nos dice. Si hay concienciación por medio del aprendizaje, se está en vías del más brillante desenvolvimiento interior. ¿Qué les parece? Vamos entonces a concienciar por medio del aprendizaje el desenvolvimiento interior. Porque dice aquí, si no hay conciencia ni aprendizaje, no hay ningún tipo de desenvolvimiento. Solamente tendríamos, según lo que vemos acá, memorización académica, fría y conceptual. ¿Y qué estamos buscando nosotros? Solo memorizar. Es un acto de conciencia lo que tenemos que tener, porque no queremos nada más memorización. No queremos algo para decir me lo sé. No. Es que tengas la conciencia de lo que estás aprendiendo y que puedas desenvolver entonces a través de eso el ser, y por desenvolver el ser, desenvolvemos también las cualidades. Y cuando desenvolvemos las cualidades y las entendemos, las podemos manifestar. Esa es la intención, pero sigamos para ver qué más nos dice. Dice que el aprendizaje se puede realizar por medio de vivencias, observación y educación, por supuesto. Aquí les puse esta lámina donde vemos a estos niños que están tomando conciencia de lo que es la recolección de basura. Entonces ese aprendizaje a través de la vivencia y la observación no se les va a olvidar jamás, porque están tomando conciencia del deber, de lo que deben hacer con los desechos que pues se tiran a la calle. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. Por medio de la observación, obtener el aprendizaje. Esa es la educación que se imparte a través de estas actividades que vamos realizando y que tiene que ver con la conciencia de el verdadero ser. Las vivencias son los sucesos del acontecer diario de toda índole. Sí, eso se entiende, claro, porque estamos hablando de que todos los días nos pasan situaciones y por no observar no nos damos cuenta de lo que
este suceso nos está dando a entender. Dice que después de sucedidas las vivencias, estas se convierten en experiencias y que luego se traducen en aprendizaje. Eso se los venía ya diciendo, porque cuando nosotros solo tomamos las vivencias porque simplemente nos pasaba algo y ya, y sin observación, entonces no estamos logrando la experiencia. Y si no logramos aprender de esa vivencia para transformarla en experiencia, mucho menos vamos a adquirir el aprendizaje. Eso es una constante observación de lo que nos rodea, de lo que nos pasa a nuestro alrededor. No andar por allí dormidos, sino más bien despiertos. El aprendizaje, entonces, por medio de la observación de las vivencias propias y de las vivencias de los demás, convertidas en experiencias, viendo cómo es y se desenvuelve la naturaleza humana y externa, puede traducirse en un aprendizaje personal, el cual mientras más se observa, más se aprende. Así como en esta foto que están haciendo, observando, y van a aprender. ¿Por qué? Porque están observando y eso se traduce en aprendizaje. Es lo que está adquiriendo usted a través de las actividades. Cuando nosotros les explicamos las cualidades del ser y vamos entonces a nuestra vida diaria, vamos al acontecer diario de cada uno de nosotros y vamos a darnos cuenta entonces de la cantidad de cosas que nos va dejando todas esas vivencias que tenemos todos los días. Por eso se vive en el presente, en el aquí y el ahora, porque es el que estamos observando. No podemos observar hacia el futuro. Y ya lo que pasó, pues ya no lo podemos seguir observando. Entonces vamos a estar pendientes de aprender por medio de lo que va sucediendo en este momento en nuestra vida. Vamos a ver qué más nos dice en esta pedagogía de conciencia de sí mismo, Rubén Cedeño. Dice que la educación es una de las formas a través de la cual la personalidad realiza el aprendizaje. Entonces, muy importante tener en cuenta la educación. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico requiere del aprendizaje, el cuerpo etérico, el cuerpo astral, que son las emociones, y el cuerpo mental inferior. Todo esto conforma la personalidad y se realiza entonces a través de la educación el aprendizaje. Cuando lo adquiere por medio de la comunicación de una información. Quiere decir que cuando nos comunican una información, nosotros le llamamos educación y por supuesto la personalidad, todo este ser físico, todas las emociones, todo lo que pienso, que está haciendo, aprendiendo. Entonces, vamos a educarnos, vamos a adquirir conocimiento a través de la información que vamos recibiendo. ¿Qué más nos dice? Dice que, la próxima lámina, la educación es el proceso de facilitar el refinamiento de habilidades o capacidades propias del individuo. Cada vez que nos estamos educando, estamos en ese proceso de refinamiento de nuestras capacidades y nuestras habilidades. Cualquier experiencia que tenga un efecto formativo en la forma en que uno piensa, siente o actúa, puede considerarse educativa. ¿Sí? Lo vemos. Entonces, eso que recibimos todos los días, cuando lo pensamos, cuando lo observamos, cuando lo estamos actuando en conclusión con esto, lo que estamos es en el proceso de educarnos y de aprender, pues lo consideramos educativo, todo lo que nos sucede. Vamos a ver.
Para conocer, tener luces sobre lo que se educa, el aprendizaje por medio de la educación se puede realizar a través de un medio literario, audio, audiovisual o de un educador. En este caso, pues nosotros debemos tomar en cuenta que las actividades que vamos viendo aquí nos sirven de audio, nos sirven de literario. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a través de este libro que están dejándonos esta enseñanza. Eso es un medio literario. Pero vamos a ver qué más nos dice acerca de este aprendizaje por un medio literario. Eso es lo que llamamos educación por medio literario, por medio de libros. Es lo que vamos haciendo. Consiste entonces en la lectura de obras calificadas para este fin. Resulta sumamente necesario, pero esta educación no es completa. ¿Por qué no es completa? La información de un libro es igual para todos, pero la información acerca del ser es distinto en cada persona. Por lo tanto, por muy maravilloso que sea el aprendizaje, es incompleto y necesita siempre de la educación personalizada. Es decir, que alguien te eduque. Esa educación personalizada te va a hacer concienciar lo que cada persona en específico necesita desenvolver, le interesa o desea. Por eso es tan importante, pues, que nosotros recibamos de primera mano de alguien con conocimiento la educación de esta actividad que llamamos concienciar el ser. Es lo que se busca a través de la pedagogía de la conciencia de sí mismo. Vamos a ver qué más nos da. En conclusión, dice, la forma de aprendizaje literario puede realizarse por medio de lecturas, grabaciones de audio, de forma audiovisual o visual. Esto que vemos acá, pues a través de este video que estamos en este momento realizando con la intención de que sirva de aprendizaje literario. Un libro y la cita de una de sus partes puede ser una ayuda para el despertar de la conciencia de sí mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero no son muy útiles cuando se usan para llenar la cabeza con palabras que se leen o se repiten irreflexivamente. Esto viene a colación porque nosotros, en la medida de lo que estamos realizando todos los viernes, buscamos es que se entienda lo que les estamos presentando. No aprender o llenarnos de conceptos, de palabras, sin reflexión. Por eso en este momento estamos, ¿qué haciendo? Realizando una información, ¿verdad?, acerca de lo que la pedagogía, o lo que es lo mismo, la educación, nos hace concienciar, nos hace reflexionar, nos hace meditar acerca de cómo se manifiesta en nosotros ese ser que es la presencia de Dios en nosotros. Por eso no nos llenamos de palabras repetitivas y reflexivamente, sino concienciando cada una de ellas. Vamos a ver qué más nos dice. Dice que la mayoría de las personas, cuando oyen citas de supuestas autoridades en una materia, asienten con la cabeza, dando su aprobación, como si entendieran y fueran a vivir de acuerdo a ello. Pero lo hacemos. Es una reflexión, es una meditación. No es solamente decir sí, lo acepto, o con la cabeza decir que estamos entendiendo y pues nosotros
a la hora de la verdad, pues no vamos a poner en práctica eso que hemos aprendido. Por eso, mientras no lo ponemos en práctica, no estamos manifestando lo que debería ser. Y solamente estamos llenándonos de teorías. Nada factual, nada posible. Eso no está bien. Hay que poner en práctica entonces y dejarse de solamente aprobar las cosas sin entenderlas. Dice que en lo profundo no saben de qué trata ni lo que están aprobando. Cuando asientan con la cabeza de que están entendiendo y no están entendiendo nada. A veces algunas personas proclives a estar repitiendo citas de libros hacen esto en un tono superlativo. Ese superlativo tiene que ver con que lo veas como muy grande, como muy bueno, que tiene una calidad de alto grado. Eso es lo que significa superlativo. Entonces uno puede observar y darse cuenta cuando una persona está repitiendo citas en un tono superlativo. Lo está exagerando, está siendo engreído y además amenazante para aquel que se cree que ignora o incumple eso que está enseñando, eso que está citando. Por eso lo que hacemos con eso es señalar, como aquí en esta figura vemos, y hacer más pequeño a los demás. Ese solo acto denuncia que todo ese hecho que se está tratando carece de pureza, está dañado, está corrompido. Es propio del juego psicológico, del perseguidor y el perseguido condenado. Entonces, eso sucede mucho cuando pues nos acusan o alguien nos critica o nos dice, ese no es el camino, esa no es la religión, esa no es la forma de actuar. Y nos dicen acerca de la vida de Jesús para amenazarte, para perseguirte, para condenarte. Eso no está bien. Entonces, darnos cuenta es muy importante de que ese hecho carece de pureza. No es aprenderse las citas de un libro para amenazar a otro. Eso no es la idea. Vamos a ver de qué más nos está hablando este proceso de educación que vamos viendo, lo vamos a observar hacia dónde conlleva y qué es lo que debemos hacer en ese proceso de educación que vamos recibiendo. Vamos a la siguiente foto y dice que lo primero que hay que hacer es permeabilizarse y participar de la información, sea teórica, observada o vivencial. Por eso les puse esta foto. Usted en el proceso de educación o para aprender debe participar. Es lo que les venía diciendo y se los vuelvo a recordar, de que participen, de que no solamente escuchen y reflexivamente lo que se está realizando, sino que el participar hace que el proceso de educación se dé y sea una teoría observada y vivenciada, porque posiblemente se puedan hacer aportes, posiblemente se puedan hacer aclaraciones que en el proceso de educación nos va a servir. ¿Para qué? Para realizar el aprendizaje. Vamos a ver qué otra cosa tiene que ver con el proceso de educación. Y lo segundo sería que se procesa la información meditándola en sí mismo y en la realidad de la vida. Es cuando uno se sienta, pues, a sentir entonces su concentradamente en la respiración y
recordando siempre que cuando meditamos en la presencia de Dios, vamos viendo entonces las cualidades del ser y vamos buscando entonces ese contacto con nuestra presencia de Dios. ¿Para qué? Para que manifestemos ese verdadero ser, la conciencia que vamos adquiriendo, ese estado de conciencia por encima de lo natural, lo vamos a obtener a través de la meditación. Entonces, el segundo proceso o el segundo paso en el proceso de la de educación es meditar acerca de las cosas que vamos adquiriendo y la realidad en la vida de cada uno de nosotros. Tercero será la vivencia comprobándola y que nosotros vivimos en una situación que nos llevó a vivenciar situaciones graves de salud por un virus, por una bacteria, una pandemia que hubo y comprobamos que la vivencia era que teníamos que ponernos las mascarillas, cuidarnos de andar en grupo. Eso fue una vivencia que no fue tan agradable, pero que la vivencia nos enseñó muchas cosas y que recibimos la educación comprobándola de que al cuidarnos sobrevivimos. Gracias, Padre. Pero es una vivencia que nos costó pues darnos cuenta y recibir la educación de esa vivencia. Cuenta de esa vivencia fue tremendo, pero bueno, gracias Padre que adquirimos la educación. Eso es el proceso de educación que sufrimos durante la pandemia. El cuarto punto en el proceso de educación es que se sacan conclusiones para que la información se vuelva algo personal y que pueda ser comunicada a otras. Quiere decir que cuando nosotros nos estamos educando y adquiriendo ese aprendizaje a través de la educación, nosotros lo que estamos es sacando conclusiones, o que debemos hacerlo, sacando conclusiones de cómo son las cosas y poderlas manifestar en el proceso de educación para adquirir el aprendizaje. Vamos a ver qué más nos dice. Dice que de esta manera, siguiendo estos cuatro pasos, es posible eliminar la ignorancia. Claro, porque estás recibiendo educación y por consecuencia disminuir el margen de desaciertos, de errores, de equivocaciones, de fallas. ¿Ven lo que es tan importante entonces en la educación? Eliminar la ignorancia. Y la ignorancia no es el que le produce el sufrimiento, lo decía el señor Gautama. Entonces, hay que educarse, hay que vivenciar, hay que adquirir experiencia y por supuesto tener el aprendizaje sacando las conclusiones de todo lo que hacemos y de todo lo que vivimos. Seguimos. Logrando entonces con esto saber y por consiguiente dejar de sufrir y causar conflictos. Eso es lo que se busca, eliminar la ignorancia. En una educación responsable y seria, necesariamente hay que conseguir el concienciar en los demás la conciencia de sí mismo, que no es no es más que la autoconciencia del ser, de esta presencia de Dios que vemos acá, que es nuestro verdadero ser y que hace a través del cordón plateado eclosión en nuestro corazón. Es lo que debemos concienciar. ¿Por qué? Porque es a través de eso que vamos a manifestar las cualidades del ser.
a través de la conciencia de sí mismo. Eso quiere, si se quiere que las personas en el mundo cambien, debemos hacer eso, porque deben cambiar constructivamente, viviendo en un universo inteligente, que todos seamos unidos o que haya cohesión, que sea armónico, que sea veraz y que sea sin conflicto ese universo, ese mundo de nosotros. Las personas que nos encargamos o que buscamos la conciencia, tener la conciencia del ser, lo que buscamos es eso, vivir constructivamente en un universo inteligente y armónico. ¿Quién no quiere esto? Sigamos. Dice que sin educación y concienciación no hay cambio, no hay crecimiento. Por supuesto que en el momento en que nosotros nos educamos, y no solo nos educamos, sino que además tomamos conciencia, vamos a evolucionar, vamos a tener crecimiento. En este sentido, entonces, bendiciones, rezos, rituales e invocaciones no son tan importantes como crear conciencia para ser personas despiertas. Así que, pues, saquemos nuestras propias conclusiones. Porque cuando el ladrón roba, el asesino mata, el traidor divide y hace sufrir a los demás, lo hace por inconsciencia de que eso está mal, por inconsciencia de sí mismo. ¿Qué urge? La educación, que haga desenvolver la conciencia. Cuando se toma conciencia o plena conciencia del mal o del error que se comete, ya no se vuelve a hacer más. La clave de un mundo pacífico, honesto y amoroso es el cultivo de la conciencia. Esto se logra por medio de la educación. En conclusión, la inconsciencia, la ignorancia, la terquedad, la rebeldía, la tozudez impiden la manifestación del ser. Seamos entonces más sabios, más conscientes, menos rebeldes y menos tercos para que se desenvuelva el ser, para que este mundo sea muy armónico, pacífico, constructivo y positivo. Eso es lo que estamos buscando a través de la educación. Muchas gracias por su atención. Y en conclusión, pues es eso. Tomemos en cuenta que a través de educarnos seremos mejores personas y por lo tanto tendremos un mundo pacífico y feliz. Hasta una próxima oportunidad a través de Metafísica Maturín. Gracias por su atención.